hablado de la situación del grupo y hemos buscado opciones para generar un clima adecuado para la construcción óptima de nuestra experiencia colectiva. ¿Están de acuerdo con proseguir? Estamos buscando establecer pautas, herramientas para intentar comprender cuáles son nuestras razones de continuar adelante en este ejercicio de comprensión del otro. ¿Están de acuerdo con seguir buscando? Nos encontrábamos analizando los pros y los contras de las propuestas del compañero Rulo acerca de generar una revolución a escala global, donde el eje establecido del poder se ha trasladado hacia nuevos puntos, preferentemente hacia la anarquía absoluta. Aun cuando las propuestas del compañero son difusas para muchos, para otros muchos también puede ser la simiente del cambio anhelado, siempre por y hacia la salud. Va a comenzar. Vamos a comenzar juntos. Va a empezar con agresiones. ¿Sientes que estoy siendo agresivo? Si nos obligas a sentarnos aquí, es porque quieres imponernos tu criterio. Es porque quieres que hagamos lo que tú quieres. Es porque quieres meternos a todos de cabeza en la lavadora y hacernos. ¿Tenemos que pasar de nuevo por esto? ¿Tú también sientes que estoy siendo agresivo? Pues no lo sé, pero no entiendo por qué se pone así. ¡Tú! ¿Yo qué? ¡Yo no quiero esto! Tratemos de retomar. La sesión pasada escuchamos tus propuestas, Rulo. ¿Recuerdas? Lo tengo todo anotado aquí. No me quieras dar a tole con el dedo. Ustedes no quieren hacer lo que hay que hacer. Ustedes nada más quieren sacarme la sopa, pero no van a poder. No van a poder. Ustedes no son como yo. Ustedes son ellos. ¡Vas a seguir con tus tonterías! ¿Qué tonterías? ¡Sus tonterías! ¿Qué tonterías? ¡Sus tonterías! ¿Qué tonterías? ¡Sus tonterías! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡No eres como ellos! ¡Eres parte de ellos! ¿Te crees que no me he dado cuenta? ¡Yo fui una de ellos, tarado! Pero yo tengo la llave. Ahora lo importante es hablar y encontrar un sentido práctico. ¡Ustedes nada más quieren hablar! ¡Ya no es tiempo de hablar! Habíamos debatido del interés que sientes por revolucionar la vida cotidiana, a lo que Madame K propuso varias opciones. ¡Opciones concretas! ¡Acción directa! ¡Mamadas! ¿Los demás están de acuerdo con seguir el orden de ideas que fuimos perfilando en la sesión anterior? Estando todos de acuerdo, tendría Madame K la amabilidad de continuar. Bueno, pues ayer decíamos, ayer les decía yo que el cuerpo, mi cuerpo en guerra, se construye a partir de una subjetivación. El cuerpo se materializa a partir de un determinado rango de ritualidad, regulaciones y normas que el sujeto articula en su configuración y que ejecuta en su cuerpo. Algunas formas se internalizan, otras se repudian. Y lo que digo yo, es que debemos romper con la estabilidad de esta producción de sujetos a partir del descentramiento de lo normativo, configurándonos de otro modo y resistiéndonos a ser ordenados según lo dominante. Ante las formas agenciadas de esta formulación de sujetos, se levantan subjetividades excéntricas, o sea, subjetividades en pugna con las presiones regulativas del entorno y no ceden. No ceden. Por eso son descentradas, inapropiadas al centro, a lo normativo. Subjetividades que presentan una autoafirmación constante y que utilizan el cuerpo como arma de resistencia ante los encerramientos agenciados por el heterofalólogo eurocentrismo. Cuerpos que piensan y que se hacen a una voz disidente en resistencia. ¿Me explico? ¡Ya cállate! ¡Dices puras pendejadas! ¡No te elimino porque necesitaremos peones para esta batalla! No estoy diciendo pendejadas. Identificar esta fractura y conciliarla mediante la lucha abierta contra la cual pretenden encerrar y resquebrajar al sujeto que se opone a ellas es una labor que ejecutan algunas subjetividades excéntricas a manera de una obsesión.
ascesos, reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. ¡Voilà! ¡Estás diciendo puras pendejadas, carajo! ¡Y aparta siempre! ¡Que nada mata! Pero es nuestro deber darles armas para su liberación, aunque a veces sean tan exasperantes. La mía es una práctica de deconstrucción del saber tradicional. Permite romper las razones en las que intentan confinar, por ejemplo, al varón homosexual amanerado. ¡Yo no soy maricón! ¡Yo no soy maricón! ¡Yo no soy maricón, carajo! Nadie está diciendo eso, Rulo. ¡Pequeño, estás agrediendo! ¿Quién está agrediendo? ¡Tú estás agrediendo! ¡Y tú estás agrediendo también! Tranquilo, Rulo. ¿Con qué? ¡No tengo con quién!
¡Acá no se puede! ¡Que allá fuera así! ¡No me interrumpas! ¡No lo hiciste primero! ¿De qué se trata todo eso? ¿Quieren que hablemos? Pues hablemos, pero con hablar no se arregla nada. Y yo no tengo modo de hacerlo. No tengo cómo hacerlo. Porque nada más se me quedan mirando desde allá, lejos. No accionan, no toman postura. Solo dicen que sí, con sus miradas babeantes de vaca. ¡Babeantes de vaca! Solo se esconden atrás de sus caritas felices y nada, no hacen nada. ¿Quieres galleta? La riqueza marchita de ellos que nos abandonan.
no es la riqueza estética de sus juegos varios. Es una riqueza que no pueden compartir ellos. Es una riqueza que no entienden ellos. Nos vamos juntando. Venimos en oleadas. Bajamos y no bajamos el mismo río. Somos y no somos. ¿Es un castigo? No. Es la libertad. ¿No me lo creen? Nunca me lo creen. Pero amanecerá. Amanecerá. Ya se mira una luz en el horizonte. La vida moderna se ha convertido en un vértigo, en un auto de carreras que por parabrisas tiene 700 ventanas abiertas al mismo tiempo. Tantas cosas ocurriendo todo el tiempo y que nunca se detienen. Situaciones que nos sacan de control y que a veces podrían hacernos sentir que nos estamos volviendo locos. ¿Locos? ¿Pero qué es exactamente la locura? Hasta final del siglo XIX se designó como locura a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. La locura es, a la base, la desviación de lo normal. La palabra locura viene del latín delirare, delira ire, curiosamente un término originalmente agrícola que significa simplemente desviado del surco recto. El loco es, simplemente, aquel que no va por el camino recto, el camino general, la voluntad de la moral. Todo aquel que fuera diferente era potencialmente un loco. En su célebre libro Historia de la locura en la Edad Clásica, Michel Foucault afirma que los locos eran necesarios a las sociedades que no podían entenderse y legitimarse sin el principio de exclusión y de normalidad, para determinar lo que era normal, moralmente y socialmente aceptable. Siempre hizo falta nombrar lo que no lo era y, conscientemente o no, infringía las reglas establecidas. Hasta la Edad Media, los leprosos tomaron ese rol y se llegaron a contabilizar hasta 19.000 leprosarios en la cristiandad, 2.000 solo en Francia. Pero una vez controlada la lepra, una doble pregunta ocupó la mente de los gobernantes. ¿Qué hacer con los leprosarios? ¿Y quién ocuparía ahora ese lugar dejado vacío? Porque si la lepra desaparece en la Edad Media, su imagen perdura en el imaginario. El leproso se ha vuelto necesario y debe ser reemplazado. El leproso era aquel monstruo del que uno debía apartarse. ¿De quién ahora deberemos apartarnos? Es ahí donde surge el loco, indiscriminadamente herético, libertino o alienado. Al fin y al cabo, un ser social y moralmente inaceptable. Pero antes de ser recluidos en instituciones represivas como lo hará la psiquiatría moderna en el siglo XX, los locos serán excluidos de las sociedades de los hombres en extrañas embarcaciones. De Brandt es el primero en hablar, en 1494, de la famosa Narrenschiff, o nave de los locos, inmortalizada por el bosque. La nave de los locos no es un invento del genial pintor neerlandés, sino una realidad histórica. Imaginémonos un instante estos extraños barcos ebrios navegando a lo largo de los ríos de Renania y Flandes, cargados de heréticos, criminales, artistas, locos y libertinos, excluidos de las ciudades, obligados al exilio. La navegación de los locos posee una eficacia indiscutible. Confiar el loco a los marineros es evitar que el insensato merodee indefinidamente bajo los muros de la ciudad. Asegurarse de que irá lejos y volverlo prisionero de su misma partida. Pero a todo esto, el agua agrega la masa oscura de sus propios valores. Ella lo lleva, pero hace algo más, lo purifica. Además, la navegación libra al hombre a la incertidumbre de su suerte. Cada uno queda entregado a su propio destino, pues cada viaje es, potencialmente, el último. Hacia el otro mundo es a donde parte el loco en su loca barquilla. Es del otro mundo de donde viene cuando desembarca. Encerrado en el navío de donde no se puede escapar, el loco es entregado al río de mil brazos, al mar de mil caminos, a esa gran incertidumbre exterior a todo. Está prisionero en medio de la más libre y abierta de las rutas. Está sólidamente encadenado a la encrucijada infinita. Es el pasajero por excelencia.
o sea, el prisionero de viaje. No se sabe en qué tierra desembarcará. Tampoco se sabe cuándo desembarca, de qué tierra viene. Solo tiene verdad y patria en esa extensión infecunda, entre dos tierras que no pueden pertenecerle. Desde entonces, el agua y la locura están unidas en la imaginación del hombre europeo. No queda nada.
Flesh becomes meat. Flesh becomes meat. Flesh is meat. Meat is murder. Ahora pasaremos al tratamiento específico de la paciente. Proceda, por favor. ¡Mamada! ¡Mierda! Una cobija. Mi culo con chaquiras. Tu puta madre follando a tu puto padre con enorme consolador. Naranjas. Un bebé. Mortadela. Es mortadela. Tupito. Proceda. Disculpe, doctora. Me preocupa un poco lo violento del tratamiento. Esta no es cualquier paciente. No hay distinción entre uno y otro. Lo único que cambian son los casos. Pero para nosotros, todos son iguales. ¿Es usted nuevo aquí? Voy a cumplir 2 meses. Mire, doctora, esta mujer es, o era, la dueña de la tienda esta famosa de productos de belleza. Mire, me lo guardó mi esposa. ¿Sabe que debería reportarlo inmediatamente? ¿Pero por qué? ¿Usted le cuenta a su esposa quiénes son sus pacientes? Reveló el secreto médico. ¿Se da cuenta que está metido en un problema serio? Pero si solamente es mi esposa la que lo sabe. Al doctor Sass no le va a gustar nada. ¡Pero si no estoy haciendo nada malo! ¡Ah, ni que quisiera pedirle un autógrafo! ¿Y si le pido un autógrafo? Mi mujer estaría muy contenta. Tranquila, querida señora mía. Usted merece un trato especial. Después de todo, fue una mujer importante. ¡Y lo sigo siendo, imbécil! Ay, lo que debe tolerar uno para lograr la revolución. ¿La revolución? ¡La revolución, gaznápido! ¿Sabes quién soy yo? ¿Cómo no? Usted es la dueña de la tienda esa donde mi mujer compra sus productos de belleza. ¡Fue la dueña, madura que! ¡Yo fui la dueña de ese mugrero! Bueno, en aquel entonces lo llamaba el pollo hasta que... ¡Ay, nada más entender! No, claro que entiendo. Oiga, ¿cómo es que la dueña de un imperio, digo, imperio, le digo, bueno, usted me entiende, ¿no? O sea, ¿cómo es que una mujer tan exitosa y millonaria se vuelve loca? No estoy loca, imbécil. Estuve enferma mucho tiempo, pero al fin he recuperado la cordura. Oiga, ¿no me regaló un autógrafo para mi esposa? ¡Oh, pase directito al infierno! ¡Te mueras, pedazo de coño! El lumpenproletariado es la clase que más necesita instrucción, pues en su seno se encuentra tanto el huevo de la serpiente reaccionaria como las fuerzas vivas de la revolución. La paciente actúa muy segura de que sus ritos y conclusiones son reacciones normales contra circunstancias anormales. Ella cree que todo el mundo está trastornado menos ella. Destruye todo lo que puede con una voluntad mesiánica. Diagnóstico, sin temor a equivocarme, el síndrome de Shiva. Aunque se comporte de manera perturbadora, eso no significa que esté enferma.
Para que se tratara de una verdadera enfermedad, debería de poder probarse científicamente. Aquí está su historial clínico y el protocolo. Una enfermedad se detecta en una autopsia. No se decreta por medio de los votos de alguna asociación psiquiátrica, por favor. La paciente presenta un cuadro anormal de delirio paranoide de persecución detonado por su cromatofobia rosa. Pinkifobia, la habíamos puesto. ¡Aumentemos la dosis de clozapina! Yo no me iría por ahí, doctora. ¿Perdón? Quiero aumentar la dosis porque quiero reducir el sufrimiento. ¿Sufriendo? ¿Y cómo saben que está sufriendo, ah? Déjenla, yo me ocupo de ella. ¡Yo me encargo de ella! No debo parecerme a nada. Debo solo observar. No debo intentar identificarme. No debo intentar darle nada. Solo observar. Solo entender. No debo intentar identificarme. No debo intentar proyectarle nada. Solo observar. Te sentiste bien el otro día, ¿verdad? ¿Todo bien? Vamos penetrando la oscuridad. Tu oscuridad, pero vamos juntos. ¿Sientes que tienes una lámpara? ¿Una luz que te permite penetrar tus grutas sin riesgo a que te caiga algo en la cabezota? ¿Ya te pusiste tu casco? ¿Y tus botas? ¿Traes agua en tu cantimplora? Te veo tan lejos, tan distante. Como quiero que me mires. Como quiero que me entiendas. Que estés cerca. ¡Mierda! ¡Pero qué tipo tan soberbio! Yo siempre he querido solo saber, solo entender, y lo he hecho bien. Pero contigo, contigo quiero meterme dentro de tus aguas turbias y encontrar el tapón y quitarlo y que se deshaga y no dejar que nos arrastre el torbellino. Quiero atrapar al fantasma. Quiero que nos expliques tu plan y le volemos la cabeza a lo que está podrido. Quisiera ser el agua y la cantimplora. Quisiera ser las botas. Yo quiero ser la luz. ¡Mierda! ¿Pero quién soy yo para desear eso? He fallado. Estoy fallando. Mírame. Mírame, por favor, mírame. Mírame. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Doctor Sass! ¡Te lo suplico! ¡Mírame, por favor, mírame! ¡Te lo suplico, por favor! ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? Imbécil. Soberbio. Thank you.
yo tenía un trabajo como tú. Me vestía como tú. Llegaba temprano como tú. Me preocupaba como tú. Pero un día dije, no, ya no. Así, sin mucho pensarlo, sin nada pensarlo, fue como abandoné mi casa. Así, y me fui a vivir al bosque. Desde entonces he sentido la soledad, el brillo, los colores que ya no veía. Alguna vez vivimos todos sin bajar de los árboles y vivíamos bien todos sin hacerle daño a nadie. Tengo la impresión de que cuando pisamos la tierra, todo comenzó a arruinarse. Gracias, Magdalena. ¿Y tú qué dibujas? Un huerto. Un huerto de manzanas. ¿Una manzana azul? Es la tierra. Dibujo un huerto de manzanas. Una villa. Un desierto seco. Seco. Una hormiguita. ¿Todo eso? Todo eso. La tierra es nuestra casa. ¿Y usted? Yo nunca he saltado por la ventana. Salvo para evitar el uso de la puerta. Maravilloso. Ay. Ella dice, somos lo que decimos. Nuestras palabras nos liberan o condenan. Oh. Somos avenidas que confluyen en el mismo espacio, quieras o no. Debemos olvidar el olvido y regresar a la memoria. Me salí de la casa. Agarré el trabajo, pinche. Tuve varios trabajos, pinchísimos. Estaba harto, hasta la verga. Pero cada quien escoge su camino en la vida, ¿no, puto? ¿Estarás de acuerdo conmigo, no, puto? Cada quien hace lo que quiere. Si ya no quieres, ya no quieres, pendejo. Si quieres, quieres. A huevo. ¿Cambiar de vida? ¿Yo? Nel, ya no. Mi vida está escogida, ojete. No ir atrás de mi decisión, cabrón. ¡Chingo a mi madre si me rajo! ¿Me rajo? ¡Ni madres, puto! ¡Sobres, puto! ¡Sobres, culero! Hay que cuidar el mundo. Es nuestra casa. Es lo que yo siempre les digo. Y sonrío. Y me dan un pan. A veces con azúcar. Y ando por todos lados con mi pan. ¡Ay, sí! ¡Tu pan! ¡Tu pan! ¿Tú qué vas a saber de pan? Yo comí pan duro en tiempos de guerra. Y comí pan duro en tiempos de paz. Para que no se me olvidara la guerra. En el metro, en la iglesia, en el parque. Acá duermo siempre en el mismo lugar. Tengo mi colchón y mi colcha y me dan mi pan con azúcar. Te dan más si tienes un perro. Me gustan los perros. Los perros son amigos. Acá no tengo un perro, pero también tengo amigos. Como mi amigo Rulo. Yo no soy tu amigo, ¿qué me entiendes? ¿Amigos? ¡Perro, culero! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Muchos amigos! Mira, me dibujé junto a mi amigo Rulo. Está bien bonito. ¡Voy a ver tu puta madre, pendejo! ¡Me estoy desplazando! ¡Estoy partiendo! Ya no podrás engañarme con tus palabras huecas. Ya no quiero tus mentiras. Ya no quiero tus disfraces. Sabes que sé. Ya sabes que voy por ti. Por eso tiemblas. Porque sabes que estamos en guerra. Pero yo tengo el código secreto. Lo tengo. Lo tenemos. Y no estoy sola. No somos cientos. Miles de voces cantando en mil distintas lenguas. Y al fin y al cabo son la misma. Porque somos legión. Y estamos en guerra. Yo también tuve un trabajo como tú, pero un día lo dejé y me fui a vivir al bosque. Comía yo con las ratas y con las ardillas. Hasta que un día me encerraron y me tuvieron ahí pinchada como mariposa durante años.
A veces tenía visitas, luego ya no. Ahí es donde conocí al doctor Sass. Un día, simplemente me abrió la puerta y salí a la calle. Caminé, derecho, siempre derecho, hasta que llegué al mar. ¡A mí me gusta el mar! Los barcos pasan en las noches y se hablan entre ellos. ¡Sí, el mar, el barco, las sirenas! ¡Mamadas! ¡Puta crucilería de mierda que nos va a matar a todos! ¡Alineados! ¡Alienados! El que sigue el sur correcto es el que está enfermo. El que sigue a mis amigos es mi amigo. ¡Tú eres el león que tenía una espina! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sal! ¡Adelante! ¡Suéltame! 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 ¿Mostrarnos los dibujos? Que nos hacen reproducir al sistema sin nunca cuestionarlo, reafirmándonos como simples eslabones de una cadena de producción. En cambio, los trastornos de liberación son aquellos que lleva a quien nos padece a poner en tela de juicio y romper, de manera consciente o no, las estructuras de control que el sistema ejerce a través de sus aparatos. Dice Sebastián Lynch. Existen dos tipos de locuras. Parafrasando a Bernard Cousin, la sociedad inventa necesidades para poder seguir echando adelante los engranajes de la producción. Quien queda atrapado en estos engranajes cae tarde o temprano en los trastornos consecuentes. Trastornos provocados por el propio sistema. En general, las personas que padecen estos trastornos son consideradas como personas normales. La muchacha que ya posee 100 pares de zapatos y que se precipita al centro comercial más próximo apenas anunciadas las rebajas. La dama que ve la televisión todo el día ininterrumpidamente. Recuerden, recuerden por un sueño de Anorovsky. El muchacho obsesionado por el sexo, la ropa de marca, el fútbol, etcétera, etcétera. Millones de personas en realidad afectadas por estos trastornos parecen vivir una vida completamente normal.
una vida incluso inducida por el propio sistema y anhelada por muchos. En cambio, los trastornos de liberación son trastornos generados en reacción contra el sistema. Son mecanismos revolucionarios desarrollados por individuos que buscan nuevas posibilidades de existencia, más allá de las redes invisibles del sistema. En general, las personas afectadas por estos trastornos son conocidos como simplemente locos. Los trastornos consecuentes y los trastornos de liberación son polos opuestos de la máquina social. El consecuente sigue al extremo la ley, el orden, el código, el semáforo. No cuestiona, impone el orden, arraiga la autoridad y remisa, se remisa. En cambio, el trastornado de liberación es la línea de fuga de la máquina social. No acepta el mundo tal y como es. Estos son los dos tipos de locuras que he intentado definir en mi teoría de las dos locuras. Si bien ambas son opuestas, no llevan a la misma conclusión. El modo de vida actual, impuesto por el sistema capitalista, nos hace infelices. Para resumir, podríamos generar una pregunta esencial. ¿Cuál de estos dos trastornos es verdaderamente locura? ¿Locos los que sufren de trastorno consecuentes o de trastorno de liberación? ¿Locos los que el sistema considera como locos por no seguir las normas establecidas? ¿O locos los trabajadores de las grandes corporaciones? ¿Loco él? ¿O él? ¿Locos ellos? ¿O ellos? Controlaron la peste. Controlaron la lepra. Controlaron el cólera. Pero no hay pedo, buscadores del fin del mundo. Otras mierdas nuevas surgen. Nuevos mares se filtran silenciosos desde la zona muda. ¿Y ustedes? ¿Tan contentitos? ¿Tan tiernitos los culeros? ¿Se creen que este es un capítulo más de su teleapocalipsis zombie favorita? ¡Pues no, culeros! ¡Esta no es la telera! ¡Esta es la neta! ¿Cuándo volveremos a ser libres? ¡Ustedes! ¡Todo quieren disfrazarlo! ¡Maquillarlo! ¡Pinches dioses yuppies! ¡Moralistas! ¡Sacerdotes y banqueros! ¡Señores que solamente quieren siervos y no hombres! ¡Me odian por ser libre! ¡Pues odienme más! ¡Esclavos! ¡Nosotros somos pandilleros! ¡Somos piratas! ¡Somos salteadores de caminos! ¡Les vamos a quemar sus putas ciudades! ¡Barrizadas de mentiras! ¡Y cabalgaremos las colinas! ¡Más allá del lugar de los que tienen escudos! ¡Juntémonos la cara con ceniza! ¡Y con sangre! ¡Nos vamos a matarnos! ¡A la isla de los perros! Parece que por fin ha surgido efecto. Los beneficios de la auténtica hidroterapia. Ayudado de 30 miligramos de ketamina, doctor. ¡Chiquen a su reputa madre, cadáveres! Este paciente está fuera de control. Si en dos sesiones más no tenemos resultados, tendremos que recurrir a los electroshocks. No, yo no me iría por un tratamiento tan extremo, doctor. Cuando el sujeto viene de un contexto socioeconómico tan desfavorecido, se degenera rápidamente. De generación en generación, las generaciones se degeneran con mayor degeneración. Así está la cosa, doctora. Tenemos que amplificar el alcance de los métodos. Esto ya es pandemia. La pobreza. Doctora, hacemos lo que podemos. No somos economistas ni sociólogos, ¿eh? Y sobre todo, no somos políticos. Desgraciadamente. En fin. He estado pensando hacer mi posgrado, pero aún no he decidido con quién. Le recomiendo que lo haga con el doctor Sachs. Yo ya pasé por ahí, fue interesantísimo. Ah,
la verdad es que me inclino más hacia otras corrientes de la medicina. ¡Este paciente ya tuvo suficiente! ¿Qué? ¿Quieres seguir viéndolo sufrir? Su idea de la compasión me resulta un tanto curiosa. ¿Qué estará usted proyectando? ¿Mi casa, tal vez? ¿Mi familia? ¿Mi país? ¡Este hombre está enojado porque tiene hambre! Doctora, seamos realistas. Curamos individuo por individuo. A estas alturas no podemos ponernos utópicos. Ay, perdón mi franqueza, pero... si eso es lo que se aprende con el doctor Sass, definitivamente creo que tomaré otros rumbos. ¿Por qué está diciendo eso, que hay de malo en él? ¡No, nada! Simplemente a veces me resulta un poco demasiado místico. Bien, colegas, ¿qué tenemos aquí? ¿Me permite? Adelante. Escuchemos el diagnóstico de nuestro prometedor interno. Gracias, doctor. Este paciente fue remitido de un centro de readaptación social. 2 años de condena por alteración del orden público. Siempre está enojado. Fue inicialmente catalogado como bipolar, aunque en un principio pensaban que simplemente se sentía culpable por su delito. ¡Este hombre no ha cometido ningún delito! ¿Es usted abogada, doctora? Este paciente cursó estudios universitarios, pero no pudo concluirlos. Él y su familia se dedicaban a la transformación de desechos. Parece ser que en una ocasión su abuela tuvo una fuerte discusión con el encargado de la empresa que pagaba los residuos transformados. A raíz de esta discusión, la abuela fue a dar al hospital. El paciente enfureció, culpando claramente al encargado. Fue a buscarlo y le rellenó la boca con billetes. Bueno, no solo la boca. A raíz de este percance, fue remitido a una institución especializada. ¡Es una montaña rusa entre la cólera por estos terribles días y una tristeza antigua! ¡Eso sí que sonó bien medievalista! Bueno, veamos. Vamos a intentar abrir esos archivos incandescentes. Este paciente presenta una diversidad tal de trastornos que resulta muy difícil llegar a un diagnóstico preciso. Trastorno paranoide. Trastorno explosivo intermitente. Complejo mesiánico. Hay muchos de esos por aquí. Está de moda. Trastorno esquizoide. Trastorno obsesivo compulsivo. Peligroso, muy peligroso. La verdad es que estos me encantan. Profunda obstinación, poderosa empatía, don de gentes, palabra fácil y líder nato. Amén de un arraigado deseo de meterse y perderse en las selvas. Bad boy, bad boy. ¿Y este último? Este no encaja en ninguna de las categorías. ¡Fascista! ¡Este está fuera del sistema! ¡Lo tengo! Coloquémoslo dentro de la categoría trastorno de la personalidad no especificado. ¿Ah? ¡Excelente idea, doctor! No nos vamos a dejar. No nos vamos a callar. Tú no sabes lo que es que tu garganta escupa lumbre. Tú no sabes lo que es ser el desollado. Tú no sabes, doctor. Tú no sabes. Todos quieren catalogarte, rebanarte, seccionarte, ponerte en una casilla, definir lo indefinible. Veo tu furia y me reflejo en tus ojos. ¡Tu furia! ¡Es eso estar enfermo! ¿Querer romper las reglas que nos maniatan? ¿Es eso estar enfermos? Un trastornado de liberación, eso es lo que eres.
con un puñado de hombres como tú, cambiaría el mundo. En la Edad Media y en el Renacimiento, la locura era la estulticia. El imbécil era loco. Uno puede ver, voltear al mundo y ver que está lleno de imbecilidad. La imbecilidad de levantarse todos los días a hacer una labor nociva, contraproducente, estéril. No hay nada que te diga que no, que esto está mal, que esto no puede ser así, que esto puede ser distinto. Es una locura dejar de pagar la deuda externa. Es una locura que los salarios aumenten para todos y sobre todo para la gente que gana los salarios más bajos. Eso es una locura porque los empresarios se van a ir, no podemos hacerlo. No podemos organizarnos todos los días porque es una locura, voy a dejar mi vida personal, individual. Es una locura llamar a la gente a salir a las calles, a tomar y cerrar sus centros de trabajo, porque el patrón se va a enojar, porque se va a enojar el conductor si cierras la calle. Y la imbecilidad cotidiana, la imbecilidad de ir a empeñar tu vida durante 8 horas, durante 10 horas, a cambio de un salario que bien puede ser raquítico, pero incluso que te permita gozar en este mundo de porquería y te permita tener acceso a mierda empaquetada, esa imbecilidad se vuelve lo cotidiano, lo necesario, incluso lo aspirable, y ya en estas épocas de decadencia incluso el privilegio. ¿Probamos alguna actividad? ¡Ah, la reina de la alta costura! ¡Perfecto! ¡Madame K propone una sesión de costura! ¡Me piace, me piace! A ver, ¿están todos de acuerdo? Bien. Veo que están de acuerdo. Pero creo que ya no tenemos material para eso. Déjenme ver. Creo que por aquí dejé guardados unos retazos de telas. Bueno, podrían ustedes utilizarlos para divertirse un rato. Gusanillo, toma estas agujetas. ¡Agujetas! Magdalena, agujetas. Magdalena, agujetas. Tú. Ay, toma. Toma. Licencia poética ante lo evidentemente peligroso que puede ser. Si gustan, en vez de tijeras con punta, podrían utilizar tijeras sin punta. Porque, bueno, las tijeras con punta son un riesgo, seamos honestos. Cualquiera de ustedes podría meterse una de esas cosas en las fosas nasales o en los oídos de su compañero. Pero bueno, bueno, licencia poética. Al cabo, ¿quién soy yo para criticar? Al cabo, todos me critican a mí por poco ortodoxo. Y al cabo, pues nada, los estoy supervisando. ¿Dónde dejé sus tratos? Deben estar por acá. Rulo, toma una de estas piolas. Si yo soy la mera piola. Presta para orquesta. A saber de qué lado vas con la iguana. A mí la te voy a enseñar. ¿A mí qué me vas a enseñar? Mucho bla bla bla, muchas apariencias. Al fin algo de acción. ¡Vamos! ¡A darle! ¡Una con esas agujetas! ¡Agujetas! A ver, que quede bien apretado aquí, Magdalena. ¡Bien apretado aquí, Magdalena! ¡Vamos juntos! ¡Un pedazo de tela! A ver, ese pedazo tú y tú, Magdalena, ¿qué haces en este pedazo? ¡Une! ¡Junta! Une la tela. Une conmigo este pedazo de tela. Vamos, vamos. Tenemos que unir bien estas piezas. ¡Pedazo de tela! Sí. Un pedazo de tela. Vamos, vamos. Tenemos que seguir el patrón. ¡El patrón! ¿Qué pasó? Yo no tengo patrón. A ver, vamos. Vamos a probar. A probar. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Arriba! ¡Arriba! Bien. Bien. Que quede bien tenso. Bien tenso. Que no quede flojo. Que no quede flojo. ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Magdalena, estira del otro lado! ¡Magdalena, estira del otro lado! ¡Sostense, carajo! ¡Carajo! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Nunca lo vamos a lograr. ¿Cómo quieren que cruzamos hacia el otro lado con esta chingadera? Ha ha ha.
Intentémoslo otra vez. ¿Otra vez? ¿Cada vez? ¿Una y otra vez? Vacacioncitas, tu bequita. Básicamente hemos perdido la capacidad que tenemos como sociedad de decidir cómo vivir. La hemos cedido a una cuestión totalmente ajena a la voluntad de los individuos. Bien, colegas, ¿qué tenemos el día de hoy? Un largo historial de abandono, violencia y negligencias médicas. Cuando llegó, encontramos evidencia de lesiones en las encorvaduras óseas. Cicatrices de quemaduras de segundo grado en brazos y piernas. Marcas circulares alrededor de las muñecas que indican presumiblemente ataduras. Amén de manifestar una malnutrición proteico-energética, anemia, eczemas, micosis. ¿Se ve muy bien? Ha mejorado, pero espera a ver. Curiosamente no muestra ni miedo, ni inquietud, ni agresividad, ni alteraciones del sueño, ni ningún signo conductual de maltrato o abuso. Esto es muy paradójico. Entonces, ¿por qué lo tenemos aquí? Presenta una trisomía 21. Usted sabe, una tercera copia del cromosoma 21. ¿Y? Síndrome de Down. Presenta la conducta típica, pero ninguna de las características fisionómicas. Puente nasal aplanado, la implantación baja de las orejas o macroglosia. Pareciera ser que su alegría y entusiasmo permanentes, el estado de conciencia y el presente constante que habita, tiene su origen en una hipertrofia del timo. Oh, ¡el timo! ¡La casa de la alegría! ¿Sabía usted que el timo fue la última glándula en ser descubierta por Hipócrates? ¿No? ¿Y sabe por qué? No. Porque que en la infancia, cuando uno es alegre y feliz, el timo se extiende debajo del esternón y crece hasta convertirse en el órgano más grande de los niños. Después, en la pubertad, empieza a contraerse y se va haciendo chiquito, muy, muy chiquito en la edad adulta. Para cuando uno muere, pues bueno, ya casi ni se ve. Hipócrates debió haber encontrado un muerto feliz. Bueno, también, cuando uno es muy triste, el timo se hace chiquito, chiquito.
¿Me permite? ¿What? ¡Este es un gran timo! Bien, ¿y por qué lo trajeron aquí? Pues parece ser que, como usted ya se dio cuenta, es un poco demasiado cariñoso. Y parece ser que alguien fue objeto de su cariño. Y parece que alguien y el resto de los transeúntes que por ahí pasaban, lo digamos, malinterpretaron. Querían hincharlo. Es una víctima consuetudinaria del encono colectivo. Mírelo usted con sus propios ojos. A ver, amiguito, ven. Te presento al doctor Sass. Es verdad que se trata de un chico efusivo. Es encantador. Los pacientes no son encantadores, colega. Son pacientes. Voy a realizar una biopsia.
Has caminado tanto y tanto sobre que aún cuando has querido estar con los demás no te miran, sino que te agreden, te humillan, se aprovechan de ti. Simplemente has querido querernos a todos por el simple hecho de ser humanos. Simplemente no encajas. ¿Qué solo debes estar pequeño? Tú eres mi amigo. ¿Yo? Tú. Quiero que sepas que el mundo es mejor porque vives tú en él. Solo que no te has dado cuenta. No te preocupes. Ellos tampoco se han dado cuenta. Pero seguramente muy pronto lo sabrás. Cuando despiertes. ¿Cuando despierte? Tú sufres porque estás dormido. ¿Yo sufro? Cuando despiertes, vas a volar. Eso sí, cuando vueles, no tendrás de dónde agarrarte. No te preocupes. Nosotros estaremos aquí contigo. Y él, y ella, y él, sin amarras. Y volando, llegaremos a curarle su patita al conejo ese que llora allá afuera lejos. Y cultivaremos las plantas que la gente siembra y olvida en los camellones. Y la gente dejará de ser gente y se llamarán personas. Y las personas acariciaremos el lomo de las ballenas y... No nos va a dar tiempo para todo eso. ¿Ves por qué no quiero morir? Disculpe, doctor. Me gustaría saber cuál es el síndrome. Síndrome de la liebre muerta descrita por Merrick en 1992. Un tipo extremadamente afectuoso que es tomado por monstruo por la sociedad. A mayor afecto que demuestra por sus semejantes, más es detestado por ellos. Un chivo expiatorio. Un tipo que amando al mundo es odiado por él. Siguiendo con nuestro intento por describir la teoría de las dos locuras del doctor Sebastián Lach, hoy analizaremos un caso que hemos catalogado como ortorexia hiperextrema o síndrome de Ramsey. Los pacientes que padecen el síndrome de Ramsey se caracterizan por tener una fijación extrema por consumir alimentos sanos y por conocer el origen de cada uno de sus ingredientes. Y cuando nos referimos al origen, nos referimos al origen. Para la psiquiatría tradicional, la ortorexia hiperextrema o síndrome de Ramsey es tan solo un trastorno obsesivo compulsivo. Sebastián Lach no comparte esta afirmación. Para él se trata de un trastorno particularmente complejo y ha generado controversia incluso entre los propios seguidores de Lach. Algunos lo consideran un trastorno consecuente, trastorno provocado por el sistema. Otros como un trastorno de liberación, trastorno en reacción al sistema. Veamos este caso que hemos catalogado el hombre que tenía miedo al jabón. Pan blanco, conteniendo harina de trigo, levadura, jarabe de maíz alto en fructosa, aceite vegetal parcialmente hidrogenado y leche descremada. Jamón cocido de pavo y cerdo, 15%, conteniendo muslo de pavo, agua, carne de cerdo, proteína concentrada de soya, fécula de pavo, fécula de maíz, sal yodada, azúcar, carragenina, fosfato de sodio, saborizante natural y artificial, eritorbato de sodio, GMS,
sorbato de potasio, nitrato de sodio y carmín. Imitación queso americano, 9%, conteniendo agua, grasas y o aceites vegetales y o animales parcialmente hidrogenados, almidón modificado, maltodextrina, sólidos de la leche, caseinatos, sal yodada, saborizante natural, polifosfato de sodio, goma de algarrobo, goma guar, CMC, mono y diglicéridos, ácido sórbico, anaranjado, alimento 6, beta-caroteno, ácido cítrico y lecitina de soya. Aderezo de mayonesa, 8%, conteniendo agua, vinagre, aceite vegetal no hidrogenado, azúcar, almidón modificado, huevo, sal yodada, goma xantana, goma guar, ácido sórbico, ácido fosfórico, jugo de limón, extracto de semilla de mostaza, beta-caroteno y EDTA de calcio. Esta rebanada de pan, ¿de dónde viene? ¿De qué está hecha? ¿De trigo? ¿Y este trigo, quién lo sembró? ¿En qué tierra creció? ¿Se utilizaron fertilizantes para favorecer su crecimiento? ¿Qué tipo de fertilizantes? ¿Con qué agua se regó? ¿Con agua de lluvias? ¿Con agua de río? ¿Con aguas negras? ¿Esa agua le quitó la sed a la vaca que dio origen a este queso? ¿Es esto queso? ¿Y si lo fuera? ¿Qué comió la vaca que dio la leche con la que hicieron este queso? ¿Comió pasto, forraje, huesos triturados de cerdo? ¿Del mismo cerdo de donde viene este jamón? ¡Jamón! Que es de pavo y de cerdo. O sea, ¿el cerdo se comió al pavo? ¡O el pavo se comió al cerdo! ¿Cerdo? ¡Cerdos! ¿Han puesto alguna vez una rebanada de jamón al microscopio? ¿No? Pues hagámoslo ahora. Tomemos un trozo de este jamón de Virginia, como el que se desayuna por las mañanas, como el que le dan con mucho gusto a sus hijos. Pongámoslo al microscopio. Observemos qué pasa. ¡Dice! ¡No concuerdan los tejidos! ¡No concuerdan los tejidos! Este jamón no viene de un solo cerdo, sino de varios cerditos. Varios cerditos así, aglutinados, mezclados, pegados, vete a saber con cuánta cosa babosa. Y esto es lo que quieren que los comamos. Este pedazo de pan, ¿de qué trigo está hecho? De un trigo asesino, genéticamente modificado. Lechugas cultivadas con pesticida, mostaza de plástico, tomates alterados. Yo no me puedo comer esto. Este jamón no viene de un solo cerdito, sino de varios cerditos, varios cerditos. Si bien nos va, porque ¿cómo sabemos que son verdaderos cerditos? ¿Y si se tratará de cosas? Cosas así, animales que son solo patas y pancha, ciegos y sordos, máquinas de tragar y de cagar. Una especie de salchicha que respira y tiene signos vitales. Los matan, le sacan las vísceras, lo rebanan y le llaman mortadela. A ver, mijito, ¿cómo haces una tortita de mortadela? Pero no solamente es con este sándwich, porque esa manzana que te comes, ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes en verdad de dónde viene? Esa agua que te tomas, ese pedazo de pan, esa chuleta, ese bistec, esa tortilla, ese maíz. ¡Ese maíz! La ortorexia hiperextrema o síndrome de Ramsay es una enfermedad que resulta cara. En un principio los afectados solo consumen alimentos orgánicos, pero poco a poco, conforme el síndrome va intensificándose, dejan de consumir todo tipo de alimentos e incluso la misma agua. El paciente está seguro de que el agua clorada es cancerígena, por ejemplo. A estas alturas el trastorno adquiere matices paranoides. Siempre hay un poder oculto que intenta controlar nuestra mente y nuestro cuerpo. El paciente está seguro de que la leche en polvo está adicionada con sustancias que él
servido para dominarnos. El síndrome de Ramsay ha sido catalogado por algunos como un trastorno consecuente, debido a que lleva inevitablemente al paciente a la muerte. Un trastorno provocado por un sistema que nos ha convertido en máquinas dispuestas a tragar lo que sea. Un sistema al que se resisten estos afectados. Pero si el síndrome de Ramsay fuera la respuesta que estos individuos encontraron para liberarse del sistema, para resistir, ¿no será en realidad un trastorno de creación? Una auténtica preocupación por saber que lo que comemos no nos está devorando a nosotros mismos. Eres lo que comes, se dice. Entonces, ¿qué es lo que somos en realidad? Una mezcla infame de químicos, de alimentos genéticamente modificados, azúcar procesada, glutamato monosódico. ¿Eso es lo que somos de verdad? Preguntarnos sobre el origen, ¿es locura? ¿Locos estos hombres o locos nosotros por meternos a la boca lo que sea, sin preguntar, sin cuestionar? ¿Son estos hombres víctimas de un sistema que no les deja otra salida que la muerte? ¿O a su manera, unos revolucionarios? ¿O mejor aún, unos mártires? Consideramos que se trata de una afasia a consecuencia de un daño cerebral. No podemos asegurarlo, doctora. No hay evidencia de daño fisiológico. También puede ser un shock emocional causado por algún acontecimiento en su vida cotidiana. Digamos, doctor Sass, que la paciente presenta una suerte de musilalia. ¿O memusia? Musilalia. Memusia. ¿Qué son esos términos? ¿Usted los inventó? Dejémoslo en memusia. Así denominamos el trayecto en fuga del léxico a las variantes tonales sostenidas. La paciente dejó de hablar, pero ahora solo canta. ¡Mire! ¡Eso es bonito! ¿Denominamos? ¿Quiénes denominamos? La Asociación Psiquiátrica no reconoce esos términos. Forma parte de la investigación que estamos realizando, doctor. ¡Respire! Como dicen los budistas. ¡Wei! ¡Doctora! ¿No quiere que le alineemos los chakras? ¿A la paciente? ¡No es mala idea! No, a usted. Coincidimos en que este trastorno puede ser una variante de la afasia de Broca. Coincidimos, aunado a esto, una afasia de Wernicke por lesión en áreas temporoparietales. ¿Dónde está la prueba de lesión fisiológica? ¿Ya vieron la tomografía? No se ha realizado. ¿No me la pidieron? ¿Quiere que la haga? Es curioso,
Los fragmentos de desorden inducidos se manifiestan como despertares de una especie de mutismo autocrático no ausente de pensamientos. Debe ser el resultado de un evento traumático. Insisto, la paciente necesita perdonarse. Hay algo que la lastima allá adentro. Tal vez hiciéramos una terapia lúdica. Un armado de fetiches podría ayudarla a reconstruir su estructura psíquica. Doctora, de verdad creo que no tiene las bases para fundamentar su acerto. ¿Qué me está diciendo? ¡Basta de teosofía y pseudochamanismo! Estamos en una institución seria. Colega, lo lamento, pero es verdad. No tenemos tiempo para proponer una línea de investigación alternativa. Es importante curar a esta mujer rápidamente. ¿Quiere que siga sufriendo? Los individuos con afasia de Wernicke que presentan periodos en los que parecen demostrar el reconocimiento de pláticas a su alrededor. Incluso una escucha aguda, pero son breves e intermitentes y se degeneran con rapidez. Muéstreme las pruebas de lesión fisiológica. Es la más atenta de los pacientes. No es verdad. Siempre anda en su mundo. ¿En su mundo? ¿Qué nivel de lenguaje es ese, doctor? La paciente está sufriendo y usted sale con eso. Muéstreme las pruebas de lesión fisiológica. ¿Para qué? Si es evidente. ¿Evidente? ¿Cómo puede afirmar algo así? ¿Perdón? ¿Cómo puede violar de tal manera la ciencia que tanto defiende, diciendo que su estimación es la correcta y la de los colegas no? ¿Cómo puede vivir con tanta soberbia? Hasta que alguien lo puso en su lugar. Con todo el respeto que usted merece, doctora. Con todo el respeto que usted está faltándonos. No voy a discutir. Hagan la tomografía, en fin, gasten. Finalmente tenemos un presupuesto enorme para pagar tomografías. Háganla. Solo servirá para corroborar lo que digo. Colega, es evidente lo que pasa con la paciente. Lo importante es curarla. Propongo que realicemos una biopsia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué esperas? Prepárala para la biopsia. No estoy de acuerdo con la biopsia. Es profundamente invasiva. ¿Hay otra manera de descartar un tumor maligno? Es urgente actuar. Esta mujer puede empeorar muy rápido. ¿Pero por qué biopsia, doctora? Los riesgos son altos. Podemos hacer algo más suave. ¿Qué tal la aplicación de cristales? Por ejemplo, hagamos la tomografía, pero no la biopsia. ¿En qué siglo vivimos, colegas? ¡Despierten! Hay una sola cosa que importa. Curar a la enferma. Curar a la enferma. Curar a la enferma. ¿Y quién dijo que está enferma? Voy a hablar por su propio bien. De ustedes, confundidos, no tienen la menor idea de lo que hacen. Todo lo que dicen son tonterías. ¿Ahora sí? Ustedes. Ustedes son los que están atrapados en una mentira. ¡Curar! ¡Curar! ¿Y qué quieren curar? ¿Quién les pide una cura? Tal vez ella simplemente ha dejado de hablar porque ya no tenía nada más que decir. Entonces, ¿de qué la quieren curar? Ustedes, sabios idiotas, que creen saberlo todo, no entienden nada. Doctor, usted se está propasando. Por primera vez estoy de acuerdo con usted, doctora. Seguramente está entrando en una crisis de identificación con la paciente. ¡Locos! ¡Ustedes son los que están locos! ¡Ustedes son los que están perdidos! ¡Ella es libre! ¡No está enferma! ¿Qué no ven? ¡Ejerció su libertad! ¡Se ha liberado del lenguaje! ¡Se ha liberado de mentir, de convencer, de seducir, de engañar! ¡Se ha otorgado el derecho al silencio! Este es un trastorno de liberación, simple y llanamente. Ella es libre. Ellos son libres. Nosotros somos los que estamos atrapados. ¿Qué no lo ven? ¿Qué no lo entienden? Ahora lo veo todo claro. Yo he estado atrapado todo este tiempo. Yo he estado perdido todo este tiempo. Y necesito escapar. Necesitamos saltar la cerca. Escapar. Y son ellos. Son ellos quienes nos van a guiar. Ellos. Solo ellos. Colegas, estamos en situación de emergencia. El doctor Sass ha perdido el juicio. Un idioma o sella
una lengua es un sistema de comunicación verbal usado por uno o varios pueblos o naciones. Provisional, temporal, sin raíz, burdo, pasto, grosero. Lo recogemos, lo tomamos, lo moldeamos, no sea, o creamos que sea, o imaginemos que sea, o nos hagan imaginar que sea necesario, solo para despertar con igual velocidad. Palabras cansadas, gastadas, desgastadas, baratas, productos en serie, infinitos taps, 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 restos que significan poco y valen menos. Spam es canon. Lo legítimo es imposible de rastrear. Lo original es imposible de rastrear. Edad de palimpsesto. Palabras. Stop. Quédense quietas. Lo único que conocen es la impaciencia. Burbujas mutantes, signos vacíos flotando en la red. Llenamos discos duros y luego los reemplazamos para comprar otros con mayor capacidad. ¡Malditas mentiras! Lenguaje aficionado en la red, doppelganger de la imprenta, el fantasma se volvió más sutil que lo real. Palabras amontonadas, constelaciones lingüísticas desmoronadas, huracán verbal que nos lleva a la amnesia. Estas no son palabras para recordar. Regurgitamos citas, manipulamos, traicionamos. El lenguaje se expande y el cerebro se atrofia. ¿Cómo se llama? Fractales que nos ahogan en aparente polisemia que no es más que la sombra del reflejo del sueño de un fantasma. Movimiento. Parálisis. ¿Para qué hablar? ¿Para qué? Los juramentos mienten, las promesas mienten. Te prometo de todo corazón, te lo juro. Te amo. ¿Qué es que sé de colas? ¡Promesas mentiras! La palabra encierra el mal, el lenguaje es el vehículo del mal. Aprendimos a esconderlo todo detrás del lenguaje, ocultarlo todo. La verdad del cuerpo trastocada, banalizada, quemada. Tú me dijiste, tú me prometiste y no estabas. Estoy ardiendo, no queda nada, solo restos del incendio, de la colisión guiones sin destinatario. ¿Qué es lo que quieren estas palabras? Todo arde adentro mío. Lloro, grito, sufro. Oh, uy, oh, más se me atoran en la amor. Él espera, hazme, desintegra, no puedo más. Se quema mi boca. Ya no quiero hablar más. ¡Entonces, vámonos! ¡Qué insura! ¡Vámonos! ¡Compañeros! ¡Compañeros! Todavía necesito resolver una pieza del rompecabezas. ¿Podríamos por última vez
¿Jugar a los médicos? El capitalismo va requiriendo, conforme avanza su desarrollo histórico, una nueva forma de sometimiento, porque no son suficientes el conjunto de instancias, instituciones, económicas, políticas, jurídicas, culturales, para someter a la clase obrera, sino que la contradicción de las fuerzas productivas de la humanidad, incluida esa clase revolucionaria, está siendo cada vez más explosiva. Entonces requerimos también someterle al consumo, también someterle a la psicología para desde ahí someter su percepción y someter sus emociones, y entonces someter también su conciencia. Si el problema del sujeto revolucionario es el problema de su conciencia, menos conciencia. ¿Qué tal que la vaciamos de contenido? Claro, a través de mensajes idiotas, pero ¿qué tal que la vaciamos de contenido desde dentro del cuerpo de la persona? Al trastornar su fisiología, trastornamos también su emotividad y entonces su conciencia. Así es que lo que estamos observando es cómo se coordinan distintos sometimientos del sujeto, de su conciencia, de sus emociones, de sus ideas, pero también de su cuerpo seguramente. Y hay mucho en donde él puede incidir. Puede incidir en lo que me pongo, en lo que pongo, en el tipo de ciudad que estoy usando, que me están imponiendo. Es perfectamente necesario que toda la población defienda su pellejo y se organice para eso. A todo nivel se puede generar organización y lucha para defender nuestras vidas. ¿Estimulador sonoro de la planta pineal? ¿Qué es ese disparate? Es un nuevo procedimiento que quiere probar el doctor Sass con esta paciente. Esta paciente padece evidentemente de una psicosis. Aún no está diagnosticado al 100%. Una psicosis, sí. Y para ser precisos, una psicosis causada por un pinaloma. Observe, doctora. Habla sola, a veces grita asustada. ¿Cree que la tierra está embrujada? ¿Oye voces que le pronostican una apocalipsis? Todo cuadra. Un abigarrado cuadro psicótico cuya etiología es evidentemente fisiológica. Muy de acuerdo con usted, doctora. Pinealoma. Pinealoma. Tumor de la región pineal. Muy poco frecuente y particularmente difícil de extirpar. Si no procedemos con seriedad, esta mujer mejorará rápidamente. ¡Velocidad, compañeros, por favor! ¿Quiere que la paciente se siga degradando, doctora? ¿Usted, que tanto habla de la humanidad, apoya a que el doctor Sass juegue con los pacientes? Estoy segura que hay un tumor en el cabo pineal y hay que descartar neoplasia. Esto urge. En la glándula pineal se encuentra en el centro del cerebro. Su función es regular, a través de la melatonina, los ciclos circadianos, el sueño y la vigilia. Al parecer, la glándula de esta paciente crece de manera incontrolable y urge detener su desarrollo. ¿Es correcto? ¡Aprobó el examen, enfermero! ¿Y entonces qué tiene que ver todo esto con la paciente? ¡Excelente pregunta, enfermero! Déjeme contestarle. No tiene nada que ver. El doctor Sass está buscando todos los medios para apaciguar su sufrimiento. Todo intento es bueno. La superchería es un buen intento. Estimulador sonoro de la glándula pineal. ¿A dónde vamos a parar? Nunca vamos a parar, querido. ¿Me permiten ocuparme de mi paciente, colegas? Si usted no se explicara. Debido a su hipertrofia pineal, ella tiene una percepción de la realidad infinitamente superior a la del resto de los humanos. Existen buenas razones para pensar que la glándula pineal, además de equilibrar los ritmos circadianos, puede producir en determinados momentos N-dimetiltriptamina. ¿N qué? MTE, una droga empleada con fines recreativos. Muy de moda hoy entre los jóvenes. No solo eso, colega. La N-dimetiltriptamina se secreta naturalmente solo en dos momentos: al nacer y al morir. Al parecer, nuestra paciente la secreta todo el tiempo. Doctor, su justificación, además de irresponsable, carece de todo fundamento científico. La paciente, Magdalena, padece el síndrome de la Leff. Ella es una antena que todo recibe, que todo lee.
Lo que yo intento hacer con esta terapia experimental es construir una especie de pararrayos que le permita descargar todo lo que recibe. Esta mujer necesita ser escuchada y eso es lo que quiero hacer. ¿Está hablando en serio? La glándula pineal de Magdalena funciona como una especie de tercer ojo. ¿De qué? Es verdad lo que escucho. Doctor, usted se está extendiendo. Está utilizando fondos públicos para hacer una investigación totalmente descabellada, sin un protocolo establecido. Está pasando por alto todo el rigor científico. Considerar la glándula pineal como una especie de tercer ojo carece de toda base neuroanatómica. El cuerpo pineal en realidad tiene una ubicación encefálica temporo-occipital en la parte interna de la zona del oído. Es decir, se encuentra más bien en la parte trasera del cerebro, no en la parte frontal. Así que no se trata de un tercer ojo. Su única función es regular los ciclos de vigilia y sueño. Nada más. Todo aquello que alivie el dolor de la paciente es bueno y debe ser probado. Yo propongo algo más radical. La extirpación inmediata de la glándula. Y veamos entonces qué pasa con sus supuestos poderes espirituales. Así esta mujer y nosotros podremos estar un poco en paz. ¡La extirpación de la glándula pineal! ¡Doctora, esto es muy arriesgado! Ajuste el emisor a frecuencia 1320. ¿Qué es eso de la frecuencia 1320? Muy simple. Es la frecuencia en la que suena el universo. La música de las esferas celestes, diría Newton. ¡Newton! ¡Doctor! ¡Ha rebasado el límite con esas prácticas esotéricas! ¡Desconecte esa máquina y déjenos hacer cargo de la paciente! ¡No le permito! Compañeros, ¿qué nos está pasando? Por favor, debemos calmarnos. Usted no tiene derecho a iniciar una experimentación así, a modo propio, sin pasar por la aprobación del director y del consejo de este hospital. Encienda la máquina. Tenemos que desconectar esta armatoste. Urge. Ella lo sabe todo. Ella lo ha visto todo. Si esta mujer abre la boca, estamos perdidos. Esos locos deben de ser callados. Son el foco infeccioso de nuestra sociedad. De nuestra sociedad y de la humanidad entera, doctora. Dejarlos seguir pone en riesgo nuestra forma de vida. Sasha es uno de ellos. Tenemos que detenerlo a como del lugar. Doctor Sasha, lo lamento, pero voy a conseguir una orden para detenerlo. Está pasando por alto todos los protocolos establecidos. ¡Se ha excedido, doctor! Tenemos que alertar a las autoridades del hospital. ¿Vienen con nosotros o se quedan? No me digas. Andy, ayúdeme a ajustar este sensor. Gracias. Ahora váyase usted también. No quiero causarle problemas. Pero... No se preocupe. Yo me ocupo. ¿Cómo está la noche? Claro. Jugaron fútbol con su cabeza. Ellos jugaron fútbol con su cabeza. Todos los habitantes de esa aldea están ciegos. Rayovac deja su basura en sus playas. Todos están ciegos. La tierra de sus padres hoy es una casa oscura. Espaldas rotas, madres encañonadas, las calles arrasadas. Cada día el dueño gordo apoderándose de todo, a balazos, a golpes de video, suave o fuerte. Las ruinas estallan una, dos, mil veces. Te regresan a la edad de piedra.
nosotros. A nosotros los náufragos se nos pudre la piel, se nos botan los intestinos, nos morimos de hambre, nos morimos de frío. Mira, ballenas en el fondo del mar, pelícanos murmurando sus secretos a moribundos sobre la playa. Las piedras sudan sangre. Entre las flores, corazones sordos y ciegos y mudos. La calle incendiada, los bosques ardiendo, los mares rosas por la mierda de cerdo y el azufre. Los hermanos que buscan lo mismo se apuntan con pistolas. ¿Tú quieres ver? Atrévete y mira. Eres el primer hombre en usar el microscopio. El primero en suponer. Ven. Ven. Que el día será nuestro. ¿Tú quieres ver y decir? Lo verdaderamente urgente es decir, por todos los medios, a toda la gente. Decir lo que está podrido y lo que renacerá de las cenizas, porque el cambio ya está en marcha. Ven, ven con nosotros. Tú sabes que sabes. Esa supuesta cordura de aceptar el horizonte que te impone esta sociedad, de lo que debe de ser la vida, a lo que debes aspirar, de lo que debes pretender alcanzar, sabiendo ya de antemano que nos estamos autodestruyendo, pues esa cordura es la verdadera locura. Querido doctor Lange, seguramente no quedan huellas de la huida. Seguramente ya soy perseguido por la justicia. Nadie en sus cabales abre la reja a una banda de enemigos de la sociedad. Lo hicimos. Seguro nuestras fotos ahora están saliendo en los noticieros. No importa. Nos olvidarán pronto. Sí. Hemos decidido danzar sobre la cubierta del Titanic. Y nosotros escogemos la música. Nos vamos. Nos perdemos en las sombras. Pero volveremos. No desaparecemos para siempre. Vamos a larvar en sus mentes el gusano de la libertad. Estos que me acompañan habrán de salvar al mundo, infectándolo de su locura. El terapeuta tiene la obligación de cuidar por la salud del paciente. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si el paciente no se ocupa de la salud del terapeuta? Ellos se ocuparon de mí. Ellos me salvaron. No, no se trata de ángeles, pero me salvaron. Me hicieron formular una pregunta. Una sola pregunta. ¿Hay vida antes de la muerte?
todo, colega. No hubiera llegado hasta aquí sin su invaluable inspiración. Suyo, afectuosamente, Sas. Siempre fui un náufrago, buscando un punto de apoyo. Me agarré a lo primero que encontré para mantenerme a flote. La ciencia. La ciencia. Sigo siendo un náufrago. Pero ya no tengo miedo. Ya no. Ya no puedo esconderme de mí mismo. Estos me abrieron la puerta. Ahora sé que aquellos a los que el sistema llama locos son en realidad las últimas personas cuerdas de la humanidad. Ahora sé que con estos viajeros vamos allá, allá lejos, y que no hay regreso. Nadie lo sabe, pero estos salvarán al mundo. Esto es una guerra que no se pelea a balazos, una guerra que se pelea en silencio o con pequeños gestos. Será paulatino. Se irán filtrando en las personas sus pocas palabras, como gotas de agua en las grietas. Y la revolución comenzará en las mentes. Ya no hay regreso.
pesar de todo, la Tierra sigue siendo un lugar muy bello. Compañeros, hay que terminar la obra. ¿Terminar? Pero si esto apenas comienza. Esto empieza aquí, pero termina en otro lugar, no en un teatro. ¿O quién sabe? ¿Alguien gusta un poquito de chocolate caliente? ¿Sí? ¿Vamos? ¿O se van a quedar ahí sentados?